Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ultimátum Noticias en el horario matutino. Mi nombre es Fernanda Ramírez. Gracias por acompañarnos la mañana de este jueves 17 de febrero, en donde estaremos hablando de las noticias más importantes y relevantes que se han llevado a cabo en el estado de Chiapas, en la República Mexicana, así como a nivel internacional. Gracias a todo el auditorio por acompañarnos esta mañana. Como primicia, le comento que desde las 8 de la mañana del día de hoy, jueves, la organización Luz Fuerza del Pueblo anuncia bloqueos carreteros en diferentes vialidades del estado de Chiapas. Para exigir al gobierno del estado y federal la liberación de presos políticos, tarifa preferencial de la energía eléctrica en varios municipios y comunidades indígenas del estado. Anunciaron que los bloqueos carreteros podrán ser instalados en los anuncios de Palenque, Comitán, Frontera Comalapa, Venustiano Carranza, Las Margaritas y otros municipios. Hasta el momento no tenemos una cierta exacta de cuáles serán específicamente la hora en la que llegará este grupo de manifestantes a bloquear las carreteras así como las casetas, pero nos mantendremos informados por medio de esta plataforma de Facebook. En otra información, en las noticias nacionales, le comento que el robo de identidad ha aumentado, pero especialmente en el sector adulto mayor, se han convertido en las principales víctimas. Esto fue lo que dijo la Asociación de Bancos de México. Aseguró Daniel Becker, presidente de la AEBM, lo que todos tenemos registrado junto a la Conducef, que el 34% de estos robos de identidad y de fraudes están particularmente justos en el grupo de la población de la gente de la tercera edad. Este robo de identidad se está generando particularmente a través de los dispositivos digitales. Se roban las identificaciones, se hace la invitación a todos a acudir al Ministerio Público e informar a las instituciones que pertenecen tus documentos para que se cancelen y se reexpida nuevamente. En este caso, recordarle que no es únicamente tarjeta de crédito o débito, sino también si se pierden sus datos personales, así como el INE, el IMSS, ISSSTE, por mencionar algunas de otras. En otra información, en las noticias internacionales nos vamos hasta Brasil, en donde lamentablemente se han perdido la vida hasta el momento de más de 100 personas. Graves inundaciones deja a Brasil hasta el momento con 100 muertos, intensas lluvias que azotaron a la ciudad de Petrópolis en la región montañosa de Río de Janeiro. Han dejado a más de 100 fallecidos y provocaron múltiples inundaciones y deslaves. Los labores de rescate continúan de acuerdo con el Centro Estatal de Monitoreo y Alerta de Desastres Naturales de Brasil. Es la mayor inundación registrada en la región desde 1932. A continuación veremos unos videos que se han estado haciendo virales por medio de redes sociales en cómo amaneció esta mañana Brasil y sus pobladores ayudan a poder rescatar un poco de lo que queda de sus casas de este lamentable desastre natural. Vamos con los videos. Oh,
Es lamentable todo lo que pasó el día de ayer en Brasil. Hasta el momento no se tiene una totalidad de cuáles fueron las viviendas afectadas y la cantidad de personas que hasta el momento no tienen un hogar, pero los mantendremos informados acerca de esta noticia por medio de esta plataforma de Facebook, así como de nuestras diferentes redes sociales. Nos vamos hasta Colima, regresamos a la República Mexicana, en donde le comento que actualmente esa ciudad hay un toque de queda no oficial por la gran inseguridad que se ha visto a lo largo de este año. Toque de queda no oficial en Colima, inseguridad se debe a los choques entre grupos criminales, explicó el gobierno. De igual manera señalan que la situación no es igual que otros lados del país, pero así se empieza. En esta ciudad, el confinamiento es algo autoimpuesto ante la violencia que se vive desde hace unas semanas y cuyo escenario principal son las calles del centro, avenidas principales y zonas residenciales. La mayoría de los comercios cierran temprano o permiten a sus empleados salir un poco antes. Son pocos los bares y restaurantes que siguen abiertos después de las 10 de la noche y para las 12 esa hora es completamente las personas desaparecen de los sitios. Hasta el momento es toda la información y esto se ve a que los pobladores han decidido levantar la voz por medio de redes sociales para que los demás estados de la República podamos ver cómo se encuentra en este momento la situación tan alta de diferentes grupos de crímenes organizados que vive Colima en estos momentos. Regresamos al estado de Chiapas, en donde es momento nuestro tan esperado reporte del clima para este jueves 17 de febrero. En la capital chiapaneca se espera que la temperatura baje desde los 30 hasta los 16 grados, con una probabilidad de lluvia de un 94%. En Comitán, el día de hoy se pronostica que la temperatura llegue a alcanzar desde los 28 hasta los 15 grados, con una probabilidad de lluvia de un 79%. En San Cristóbal de las Casas, la temperatura se espera que baje desde los 25 hasta los 11 grados, con una probabilidad de lluvia de un 50%, y en Tapachula la temperatura se pronostica que llegue a alcanzar desde los 33 hasta los 22 grados, con una probabilidad de lluvia de un 48%. De igual manera no se olvide atender todas las recomendaciones de Protección Civil, así como llamar al 911 ante cualquier caso de emergencia. Concluyo con las noticias de la mañana de este jueves 17 de febrero. De igual manera, no se olvide seguir con nosotros por medio de nuestro diferente noticiero en punto de las 7 de la noche para que usted pueda saber todos los datos de relevancia que se llevaron a cabo el día de hoy. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que aparecemos como Ultimatum MX en Facebook, Instagram, Twitter y ahora TikTok, para que usted pueda ver la información de manera breve en el momento exacto. Mi nombre es Fernanda Ramírez y nos vemos el día de mañana en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimatum Noticias.